Ha!
Aquí presenciamos al malo de H shinear Ice Climbers desde 0%. Y antes que nada, se la quieren regresar, pero H no se dejó, ya está en la plataforma, está seguro del Wobble. Estoy observando eso que dices sobre que H da el full hop. Queda el full hop y siempre se traga o el double jump o hace un aéreo al caer. Raro es el full hop que haga sin hacer algo extravagante. Pero al parecer ya empezó a hacer eso y empezó a variar la posición en la que cae al hacer full hop. Sí, de hecho, y con eso es con lo que tú confundes a la gente, en especial con Fox y Falco, porque saltan y caen bien rápido. Y ya tiene ya una ventaja considerable H contra... Sí, ya le está yendo muy bien. ¿Tú crees? Bueno, de todas maneras, está muy difícil así, ¿no? Si se queda solo... ¿Pegarle un combat? Ajá, exacto. Sacarle... Pues ese Sopo ya está muerto. Básicamente ese Sclammers ya tiene una vida nada más. Entonces pues, serían tres Wobbles seguidos, lo cual es perfectamente posible, pero H ahorita está muy precavido. Ya ves que ahora ya se sube a las plataformas y se deja de esa pendejada que es Pokémon Stadium. En la anterior, ¿cómo le costó tan feo, te digo, el haberse matado solo y el haberse salido poquito del borde? Le costó un Wobble. Ahí el H está aplicando las Mata Ice Climbers de Fox. La primera es Falling Upper, la segunda es Drill y la tercera es Shine entre los dos. Es lo que iba a preguntar apenas, ¿cuáles son esas? Son las Mata Ice Climbers. Está muy perro que los Ice Climbers se salten de eso. Con Falco está un poquito más difícil porque Falco no se mueve tan rápido. A Fox la movilidad le sirve mucho para que no lo agarren. Ya fue aquí. 2-1 por parte de H. De hecho, me toca contra él ahorita a mí. Contra H. Me va a tocar contra H. Nah, pero... pues así le va a ir. Así bien, le estaba yendo en las retas. Bien jugado, bien jugado.